Dios les bendiga, qué bueno que estamos juntos, finalizando ya esta semana, este día viernes, mientras los jóvenes están reunidos en Zoom y hay muchos racimos que tuvieron lugar, nosotros estamos cerrando la semana aquí en 8:23, recordándote que siempre mañana, sábado, vamos a tener el programa Entre Amigas a las 8 de la noche. Y también el domingo te invitamos a nuestra reunión presencial. Este domingo maravilloso vamos a tener bautismo y vamos a poder ver el bautismo. Y realmente a las 11 de la mañana vamos a tener una fiesta. Una fiesta porque cuando almas van a las aguas del bautismo se produce una alegría en el corazón muy inmensa. Así que te invito este domingo a que vengas a las 11 de la mañana a Vida Church, 5601 Northwest 159 Street. Si nunca viste un bautismo, vas a poder verlo. Así que ven a la casa de Dios, al servicio presencial este domingo. Esta es tu casa. Tu casa es mi casa, mi casa es tu casa. Saludamos a todos los que nos ven desde los distintos lugares. Quiero decirles que hoy quiero mencionar los países. A todos los que nos ven en Santo Domingo, Dios les bendiga. Es una alegría que nos puedan ver desde allí. A todos los que nos ven en Puerto Rico, Dios bendiga Puerto Rico. A todos los que nos ven desde Argentina, ya Sudamérica, bendiciones para ustedes. A los que nos ven desde Venezuela, desde Guatemala, bendiciones para ustedes. Y también a los que nos ven desde Nicaragua y Honduras. Y hay muchos más países que pudiera mencionar, quizá Perú. Pero quiero mencionar también a mi amigo Rocco en Italia y también a Antonia y su hija en España. Dios les bendiga. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones porque nos ven. Bendiciones porque se quedan aquí con nosotros. Y por qué no para que los que nos ven en California, los que nos ven desde South Carolina, de North Carolina. Qué lindo poder ver tanta gente pegada. Y a nuestros amigos de aquí, de Miami Garden, de Hialeah, de Miami Lakes, del Doral. ¡Oh, sean bendecidos todos! Una gran alegría poder estar con ustedes en este día. Y quiero decirles que vamos a cantar al Señor. Pero antes deseo agradecerles a todos por su contribución con la iglesia, por ese dar que nunca se acaba, ese dar que siempre nos estimula. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. A todos los que envían su ofrenda online, a todos los que envían un diezmo online, Dios les dará. Dios les dará en recompensa, Dios les dará en devolución. Dios pagará 100 por 1. Dios es un Dios de buena retribución. Así que bendiciones para ustedes. Y ahora vamos a alabar al Señor todos juntos. Levantemos nuestras manos al cielo y adoremos al Señor con Federico y cantemos con todo nuestro corazón. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro tu presencia en adoración. Oh, Hijo de recibe toda la gloria, la honra y honor,
ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Presencia. Qué bendición poder cantar todos juntos. Este programa tiene unos ingredientes fantásticos. Tiene los saludos de entrada, después tiene, por supuesto, la alabanza. El tiempo de alabanza es un tiempo de preparación espiritual en donde tú puedes orar con nosotros cantando. Cantas al Señor en tu corazón y Dios te bendice. Dios bendice tu vida mientras tú alabas. Las alabanzas suben y las bendiciones bajan. También tenemos el tiempo de reflexión en el que voy a entrar ahora y al final tenemos tiempo de oración en el que oramos por diferentes cosas y oramos por especialmente por todos los enfermos de COVID para que salgan adelante, por todas las familias que están sufriendo. Pero especialmente también damos gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Vamos a entrar en el tiempo de la reflexión en nuestro programa Oración 823. Algunos todavía preguntan, ¿por qué 823? 823 es el pasaje de Esdras. Esdras 823 dice, oramos y ayunamos al Dios de los cielos porque necesitábamos su ayuda y Él nos respondió. Así pasa, cuando tú oras a Dios, Dios te responde. Pasemos a la serie. Estuvimos hablando de temas muy lindos, muy poderosos. La serie se llama Libres, Libres. Dios nos ha hecho libres. Dilo conmigo, Dios nos ha hecho libres. Hemos hablado de libres de las personas tóxicas, libres de la tristeza. Hemos hablado de varias cositas. El Señor quiere, hemos hablado también de libres del dolor del alma. Y vamos a hablar hoy de libres del rencor. Libres del rencor. Oh, Señor, ayúdanos para que podamos compartir este tema y que nadie se enoje. Podemos compartir este tema para que haya reconciliación. Al final voy a estar orando por reconciliación. Y piensa en con quién te quieres reconciliar. A lo mejor hay distancia con alguna persona y quieres reconciliarte. Pues así lo vas a hacer. Libres del rencor. Mi texto para esta noche es Proverbios 18:19. Dice Proverbios 18:19 de esta manera. Cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar que nos aísla de los demás. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de grandes puertas de hierro. Proverbios 18:19 es una versión popular, la que estoy leyéndote. Cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar entre esa persona y nosotros, y nos aislamos de ello. Y después dice, el hermano ofendido
es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas, los rencores entre la hermandad son como cerraduras de puertas de hierro. Tengo otra versión, pero estás notando la gran condición que tiene el rencor de establecer en el corazón paredes que nos dividen, de establecer una amargura que nos quita de en medio a todos los que están alrededor. La versión Dios habla hoy, dice así: más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Esa es la versión popular. Los pleitos, los rencores nos separan, nos aíslan. El hermano ofendido, que ha sido ofendido por alguien, empieza con ese rencor, es como una ciudad amurallada, se encierra en sí mismo y lo único que tiene es veneno propio, se envenena a sí mismo y empieza a ver cómo hace para vengarse. ¿Cómo podemos ser libres del rencor? Verdaderamente tenemos que reconocer que muchos de nosotros a veces hemos vivido presos del rencor. Hay algunos que nos están mirando ahora que a lo mejor viven presos del rencor. Y ese rencor no nos permite disfrutar del gozo y la paz del Señor en nuestra vida. Es imposible disfrutar del gozo y la alegría de Dios cuando uno vive en el rencor. Vamos a ver dos conceptos que tenemos que comprender. Tienen que aclararse delante de nuestros ojos y en nuestra mente y en nuestro corazón. El primer concepto es resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Y el segundo concepto, ¿qué es rencor? Resentimiento, a ver, es un sentimiento persistente de disgusto. Resentimiento es un persistente sentimiento de disgusto. Es un sentimiento de disgusto, de enojo hacia alguien por considerarlo causante de alguna ofensa o daño que hemos sufrido. Y ese resentimiento se manifiesta en palabras, pensamientos, por supuesto, palabras o hechos. Cuando no perdonamos y permitimos que el resentimiento permanezca en el corazón, entonces ese resentimiento se convierte poco a poco en rencor. O sea que el resentimiento es el escalón antes del rencor, o una serie de escalones antes de llegar al rencor. Es un sentimiento de disgusto, enfado, que se manifiesta muchas veces, la mayoría en palabras o a veces en acciones. Y se convierte, cuando no se soluciona, se convierte en rencor. Vamos a ver lo que es el rencor ahora. El rencor es un sentimiento de gran resentimiento. ¿Me agarraste? Es un sentimiento de gran resentimiento. Se manifiesta en una actitud de hostilidad hacia una persona por una ofensa o por un daño que uno recibió. Así que recuerda eso, el rencor es un sentimiento de gran resentimiento. El rencor es el deseo de dañar, de pagar con la misma moneda, con venganza, cuando Dios dice, mía es la venganza, no lo hagas. Sin embargo, el rencor se venga de castigar a la persona que nos ha hecho daño, al que nos ofendió, le queremos tirar una piedra en el vidrio del auto cuando nadie nos ve. Ahora hay tantas cámaras por todos lados que no te lo aconsejo. El rencor es el final del resentimiento, es la culminación, es el éxtasis del resentimiento. Por eso no te puede dar el lujo de ser un resentido, porque vas a caer en el rencor y el rencor te va a llevar a la venganza. Posiblemente en este momento algún corazón está lleno de rencor, de amargura, ¿sí? Es posible que tengas rencor y amargura. A lo mejor estás pasando eso a causa de una persona de tu misma familia, o a lo mejor a causa de una persona de tu misma iglesia o de tu trabajo, que te dañó, que te lastimó. Sí, comprendo lo que estás viviendo.
te lastimó con abandono, te lastimó con infidelidad, te lastimó con un maltrato, a lo mejor con un abuso. O a lo mejor sus palabras hirientes de burla extrema. Y esa manifestación de daño te ha hecho tener rencor y amargura en tu corazón. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberar ese rencor para que seas libre. Tú puedes ser libre. Dice, pastor, usted no sabe la que me hicieron. Pues tú puedes ser libre porque vas a vivir en una alegría y en un gozo cuando te sientas libre. Libres, Dios nos ha hecho libres, verdaderamente libres. La verdad te hace libre. Cuando tú ves la verdad, que el rencor te envenena la vida y te mata, ahí tú ves la bendición y empiezas a cambiar. Aunque somos cristianos, no podemos experimentar en nuestra vida el gozo de la salvación y no tenemos paz en nuestro corazón mientras las cadenas de rencor nos estén atando. El rencor son como cadenas en nuestro corazón, alrededor nuestro. Antes de responder a esta pregunta principal, que es cómo lidiar con el rencor, debemos decir por qué tenemos que ser libres del rencor. Tú tienes que ser libre del rencor, yo también. Cualquier rencor, tráelo a la cruz de Cristo, tráelo al altar, porque hoy, esta noche, el Señor te libra. Di conmigo, quiero ser libre del rencor. Dilo otra vez, quiero ser libre del rencor. ¿Por qué? Primeramente, tenemos que comprender y reconocer que el rencor es un pecado. El rencor es un pecado. Amós 1:11, fíjate el carácter de Dios. Dice así, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto lo voy a castigar, porque persiguió a espada a su hermano. Los edomitas terribles, se peleaban con sus mismos hermanos. Violó todo afecto natural, pecado, y en su furor le ha robado siempre y la última razón para no perdonarlo y castigarlo es perpetuamente ha guardado el rencor. Está hablando de un pueblo, del pueblo de los edomitas, y Edom dice, ha guardado rencor toda la vida, no ha parado nunca de tener rencor, por eso yo no puedo bendecirlo. Por lo tanto, para ser libre del rencor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer con sinceridad que es un pecado en nuestro corazón y confesarlo a nuestro Dios para recibir de Él perdón. Vos y yo le tenemos que decir, Señor, tengo rencor, perdóname. Señor, estoy llena de rencor, perdóname. Esto es algo que muchas veces no comprendemos. Tener rencor en nuestro corazón significa negarnos a perdonar al que nos ha ofendido y también negarnos a recibir el perdón de Dios en nuestra vida. Nos negamos a perdonar al que nos ofendió y nos negamos a recibir el perdón de Dios. Así que hoy puedes decirle al Señor, Señor, tengo rencor en mi corazón. Quiero salir de este pecado. Piénsalo. Tenemos que comprender en segundo lugar que guardar resentimiento y el rencor en nuestro corazón es darle un lugar abierto al diablo en nuestra vida. Le estamos dando lugar al diablo en nuestro corazón, en nuestra vida. Efesios 4, 26 y 27 dice, si se enojan, no pequen. Escucha esto. Si se enojan, no pequen. No permitan que el rencor les dure hasta la puesta del sol. No den lugar al diablo. Oh, el enojo, el rencor, el resentimiento le dan lugar al diablo. Le dicen al diablo, vení, entra en mi corazón porque estoy enojado, porque estoy rencoroso, porque me la hicieron y me las pagan. Cuando tú dices, me hicieron y me las pagan, ahí le das lugar al diablo abierto para que entre en tu corazón. Y el diablo, cuando le dan lugar, él penetra. Es un astuto, Dios lo reprenda. Cuando nos negamos a perdonar y guardamos resentimiento y rencor en nuestro corazón, estamos dándole al diablo una oportunidad para que nos llene de amargura. Porque
le abrimos la puerta, el diablo entra y multiplica el rencor y nos llena de amargura y nos habla. Él llena nuestra boca de palabras ofensivas, hirientes hacia el que nos hizo daño, hasta al prójimo. Le insultamos a todo el mundo porque tenemos en nuestro corazón amargura provocada por el rencor y la apertura del corazón al diablo. Guardar resentimiento y rencor es darle oportunidad al enemigo para que divida, para que contamine con pleitos y enemistades nuestra familia, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro trabajo. Bendito Dios, tenemos que acabar con el rencor. Hoy vamos a ser libres. Di conmigo, libre del rencor. Soy libre del rencor. Dilo otra vez, soy libre del rencor. En tercer lugar, tenemos que comprender que las consecuencias del resentimiento y del rencor las sufrimos nosotros mismos. Las consecuencias del resentimiento las sufres tú. Si tú estás resentido y rencoroso, tú eres el envenenado, tú eres el que más sufre. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El que peca sufre en su vida las consecuencias de su pecado. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso significa que la paga del pecado del rencor en nuestra vida la vamos a sufrir nosotros, no la persona con la que estamos resentidos. A lo mejor la persona esa ni siquiera se da cuenta de todo eso, se percibe, sigue viviendo, pero el envenenado vas a ser vos. Hay una frase que nos debe hacer reflexionar sobre los efectos del resentimiento y del rencor. El rencor es como tomar veneno uno y esperar que ese veneno mate a nuestros enemigos. El veneno lo toma uno y uno espera que ellos mueran. El que te hizo daño, tú tomas el veneno y esperas que el que te hizo daño se muera. No funciona así. No te envenenes más. Oh, hay una mujer que me está oyendo que le digo de corazón, no ganas nada con el rencor, no ganas nada con dejar que se aumente. Significa que los únicos que estamos sufriendo los efectos del resentimiento y del rencor que tenemos guardado en nuestro corazón somos nosotros mismos. Te estás dañando a ti misma, hermana, te estás dañando a ti misma. Deja ya el rencor a un lado. Y hoy di, quiero ser libre de rencor. Y ahora que comprendimos la importancia de ser libres del resentimiento y del rencor, vamos a hacer algo. En nuestro corazón vamos a responder a la pregunta inicial. La pregunta inicial era, ¿cómo podemos ser libres del resentimiento y del rencor? ¿Cómo? ¿Cómo? La respuesta a esa pregunta la podemos resumir en una sola palabra. Perdonar. 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 Para ser libres del resentimiento y del rencor, tenemos que decidir perdonar al que nos ofendió. Lo voy a decir otra vez y espero que el Espíritu Santo clave en tu mente y corazón esta frase, este principio, para que lo vivas. Para ser libres del resentimiento y del rencor, tenemos que decidir perdonar a quien nos ofendió. Oh, Señor. Colosenses 3:12-13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice, sopórtense, perdónense. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Como Cristo los perdonó, háganlo ustedes. Cristo me perdonó, yo tengo que perdonar. El énfasis en este punto es la palabra decidir. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, decidiendo perdonar, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Tiene que ver con lo que nosotros decidimos. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Si no lo sentimos, podemos perdonar todavía.
pues posiblemente no sintamos deseo de perdonar a las personas que nos han ofendido. Pero otra vez, el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. El perdón lo haces tú, lo hago yo. ¿Right? Y cuando tú lo haces, vas a ser la persona más feliz del mundo. Hay algunos que me están oyendo y quieren salir de esa jaula del rencor. Te entiendo. Te han hecho mucho daño. Te comprendo perfectamente. Pero no comparto que tú vivas en rencor. Dios menos. Dios no comparte. Dios quiere que decidamos perdonar. Aunque nuestros sentimientos no quieran hacerlo, que decidamos perdonar por obediencia a Dios. Voy terminando. Tenemos que perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? Nos perdonó de manera unilateral, que quiere decir, Él decidió perdonarnos aunque nosotros no le hayamos pedido perdón. Él nos perdonó. En la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. Unilateral, perdón unilateral significa de un solo lado. Es decir, yo decido perdonar y aunque la persona no me pida que lo perdone, yo lo perdono. Y aunque la persona no me agradezca el perdón, yo lo perdono. Posiblemente la persona que te hizo daño no vendrá a ti pidiéndote perdón. Quizá ese padre que te abandonó cuando eras muy niño o muy niña no va a venir a ti a pedirte perdón. Ojalá que algún día lo haga. Pero a ti no te importa, tú lo perdonas a ese papá. Perdonemos a los padres, perdonemos. Posiblemente ese esposo que te trató con violencia y te humilló no vendrá a pedirte perdón nunca, pero tú en tu corazón, tú decides perdonarlo unilateralmente, ¿me entiendes? Tú decides perdonarlo, así como Cristo nos perdonó, un solo lado, el nuestro. Perdono, Señor, perdono a este, perdono al otro, perdono al que me ofendió tan terriblemente. Perdono al que habló peste de mí, perdono, perdono Dios, lo perdono. Cuando tú perdonas, Dios te perdona y vivimos una vida maravillosa. Recordemos que en la carne es muy difícil hacerlo, o casi imposible que podamos hacerlo, pero en Cristo sí podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, así que perdona. Termino con esta frase del maravilloso Agustín de Hipona. Perdonando se alcanza el perdón. Cuando tú perdonas, el perdón viene sobre ti como una lluvia. Cuando tú perdonas, tú recibes perdón. Cuando tú perdonas, vives feliz. Cuando tú perdonas, Dios te perdona. Cuando tú perdonas, la alegría de la vida se torna constante. No vivas más en rencor. Pide perdón, abandónalo, recibe el perdón de Dios, perdona unilateralmente al otro y adelante. Cristo es tu salvador y tu perdonador. Vamos a unos anuncios ahora y volvemos con oraciones. Oración 823, donde puedes mandar tus peticiones de oración y esperar la respuesta de Dios. Conéctate y comparte a través de nuestra app o Facebook Live o YouTube Live. Las clases de Zoom para niños y teenagers les darán la enseñanza que ellos necesitan. Maestros de nuestra iglesia preparados especialmente para esta tarea. Todos los martes a las 7 de la noche. Es un ministerio de Vida Church. Todos los sábados a las 8 p.m., deleítate con el programa de la pastora Mirta, Entre Amigas. Y cuéntale a tus amigas para que lo vean. Otra vez, todos los sábados a las 8 p.m., Entre Amigas, con Mirta Coyoca. Atención, jóvenes de Vida Church. Ya están aquí los servicios presenciales para jóvenes. Segundo y cuarto viernes de cada mes a las 8 de la noche. Vida Church estará abierta para todos los jóvenes. ¡Te esperamos! Cumplimos con el protocolo del CDC para la protección de todos.
Qué bueno es que hayamos oído esa reflexión. Yo quiero ya en este final orar mucho sobre ese tema. Orar para que el rencor desaparezca y para que venga el perdón. Oh Dios, ha de aparecer todo rencor, toda forma de resentimiento. Pero antes quiero orar por los que están pasando problemas con el COVID-19. Padre, en el nombre de Jesús, la tía de Rocío está atravesando, Señor, COVID-19. Te pido que la toques con el poder de Dios. Hay algunas familias que nos hablaron que están pasando por ese COVID-19. Te pido que los sanes. Toca a la hermana de Nancy García en Brasil. Ella está con ella y ha recuperado. Pero líbrala de todo contagio. Oro por los contagios que se está produciendo en Argentina. Que bajen esos contagios. Señor, hablaba con alguno de los pastores amigos. Me decían, han fallecido personas muy cercanas a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, manda tu petición de amor. Manda tu demostración de misericordia. Piedad, oh Dios, piedad. Oro por la cuñada de Gisela de Sosa que tiene el virus. Espero que salga adelante. Oramos por ella para sanidad en el nombre de Jesús. Oro por consuelo para la familia Vázquez, Delia Vázquez, que ellos perdieron hace poco una familiar con el COVID. Consuelo. Siempre estamos orando. Oramos por Lucas, el nieto de Dania, que tiene un virus de estómago en el nombre de Jesús. Se ha tocado con el poder de Dios. Ese virus se apaga y se vaya. Oramos por un riñón para George Castillo. Padre, nosotros estamos en la brecha orando por la bendición de un riñón para George. Oramos por la anciana Carmen Canda, Señor, en el nombre de Jesús. Tócala con poder, oh Dios. Dale salud y sanidad. También oramos por René, el nieto de nuestra amada Gladys Marichal, allá en el Army. Sea tocado con el poder de Dios y sea levantado en el nombre de Jesús. Padre, te pido con todo mi corazón que tú mandes reconciliación, que tú mandes perdón. Padre, oro porque se acabe el rencor entre esposos. En el nombre de Jesús, todo rencor entre esposos sea mutilado, cancelado, eliminado, Señor. Todo rencor en el matrimonio, todo rencor entre padres e hijos. Señor, quita todo rencor entre padres e hijos y que los hijos pidan perdón y los padres perdonen y a la inversa. Señor, Señor, vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, te ruego que des una bendición y una lluvia de perdón sobre la iglesia, que no haya hermanos rencorosos, que no haya hermanos que vienen a alabar tu nombre con rencor en el corazón. Te ruego, mi querido Dios, que tú ahora manifiestes tu poder y el rencor se vaya, sea reprendido en el nombre de Cristo. Te ruego por todos los que nos están viendo. Te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien que está padeciendo resentimiento, amargura, rencor, y lo sabe aunque no lo demuestre, lo sabe, en el nombre de Jesús, sánalo ahora. Sánale esas heridas y que Él pueda perdonar. Padre, nosotros mismos hoy te pedimos perdón. ¿Quiere hacer esta oración conmigo? Hazla conmigo, detrás de mí, di: Señor, en el nombre de Jesús, perdono al que me ofendió. Perdono al que me dañó. Perdono, Dios, perdono a ese de mi familia que me hizo daño. Perdono a esa persona en la iglesia que me habló esas palabras. Perdono, Dios. Dilo conmigo, dilo con fuerza. Perdono, Dios. Hoy perdono porque quiero recibir perdón y no vivir más en rencor. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, contáctanos con nosotros. Si no eres parte de la iglesia, no eres parte de los que ven el programa, y estás por primera vez o segunda vez, o si el programa tocó tu corazón, por favor, a través de WhatsApp, conéctate conmigo, Pastor Roberto Coyoca, así como está, Roberto Coyoca en WhatsApp, y puedes
puedes descubrir allí la forma de hablarnos, o pon un comentario todavía al final, puedes poner algunos comentarios ya cuando el programa esté finalizando y di, ore por mi pastor que necesito salir de esto. Dios te ayuda a ser una persona bendecida. Bueno, te invito este fin de semana, mañana sábado, no te pierdas el programa Entre Amigas con la pastora Mirta Coyoca, y también te ruego que vengas al culto presencial Bautismo en Agua. Hay unos cuantos candidatos que se van a bautizar, y después entonces la alabanza que tiemblan los muros con la alabanza, y después entonces la palabra de Dios. Y al final vamos a estar ministrando a todos los que necesitan. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que le des a todos mis amigos, un buen fin de semana. Antes de irme, te invito que el domingo 25 de abril, no este, pero el otro, 25 de abril a las 11 de la mañana, vengas a Vida Church, porque va a estar con nosotros Dani Berríos. Va a estar cantando Alaba. Simplemente alaba. Invita a otros y dile que vengan porque se va a poner bueno. Dani Berríos es uno de los cantantes inspiradores grandes que tiene nuestra ciudad. Así que te invito a que estés con nosotros el domingo 25 de abril a las 11 de la mañana. Sin más, me despido de ti. Pasa un buen fin de semana. No te olvides de pasarlo con Cristo. Dios te bendice.